Bueno, total, que ¿cómo vamos en esta partida? Pues en esta partida vamos muy bien. Hemos conquistado ya tres capitales originales, ¿vale? Hemos conquistado Alejandro, la capital de los mayas, hemos conquistado Esparta. Y ahora el siguiente paso, para que esta partida no se descontrole ni se vaya de madre, ¿de acuerdo? Es entrar en guerra con los incas, ¿vale? Y destruirles ya para siempre. Entonces, para eso, lo que necesitamos son, bueno, cuanto más carbón, mejor, ¿vale? Pero ahora mismo este es el que hay, o sea que tampoco me puedo, o sea, no le puedo pedir peras al olmo, ¿no? Estas son las cartas que me ha tocado y punto. Y ya está. Entonces, lo suyo es empezar a sacar unidades militares de Danán, ¿vale? Crear un canal en Alejandro es un hijo de puta y que salgan de aquí, ¿vale? Y de aquí llegamos hasta los incas. Porque es que, a ver, podrían salir de esta zona, también te digo, pero lo bueno es que necesito... bueno, en realidad le puedo atacar desde aquí en vez de dar todo este rodeo. O sea, la capital la tiene justo aquí. Entonces le puedo venir y a ver qué le hago. Lo que pasa es que tiene aviones también. Ya veremos cómo hacemos, tío. A ver cómo hacemos esto. Exactamente. Ahora mismo tenemos más ciencia que él. Que todo puede ser que le podamos hacer un niño chico, ¿sabes? Pero bueno, la idea es sacar acorazados desde aquí, ¿vale? Desde Danán. Porque Víctor está establecido en la ciudad y nos da un ascenso a las unidades, ¿vale? Entonces si empezamos a construir corps y todo el rollo, pues es que todo va a ir de luz. Entonces acabamos aquí en Danang, la Academia Militar, ¿vale? Y luego ya nos ponemos a todo lo demás. ¿De acuerdo? Entonces, estaría bien saber si ya tenemos desbloqueada la política de producción a unidades marítimas de la Revolución Industrial de anteriores. Vale, entonces esta es lo que nos tenemos que poner, ¿vale? En tres turnos. O sea que se enlaza todo bastante bien. ¡Hola, Galofunes! Muy buenas, loco. O loca, no sabía decirte. También deberíamos sacar otra ronda de constructores, así que nos pondremos con ellos desde Chichen Itza. Otra cosa que nos vendría bien también sería a lo mejor crear un sistema de ferrocarril, ¿vale? Por lo menos desde, pues eso, desde nuestras ciudades, desde Esparta hasta Knossos, ¿vale? Y eso, crear un sistema de ferrocarriles que conecte bien nuestras ciudades y podamos mover, sobre todo lo más importante, los constructores, ¿vale? Porque vamos a ver, lo que más sentido tiene es que Chichen Itza se convierte en ciudad constructora para siempre, forever and ever, ¿vale? Porque tiene al lado la maravilla esta, que esto es de un mod para la gente que se esté viniendo ahora, que lo que hace es que los constructores que pasen adyacentes a esta maravilla reciben más una carga más. Entonces tiene todo el sentido del mundo que saquemos todos los constructores desde aquí, simplemente porque está al lado de la maravilla esta, ¿vale? Y qué gusto da Chichen Itza. Chichen Itza es, mola mucho, ¿eh? Es una buena ciudad. Está muy bien. ¿Cómo vamos en la partida? Yo creo que no tienen manera de pararnos. Entonces, por eso digo que lo más importante es que acabemos ya con los incas, ¿vale? Ya, cuanto antes. Y nos quitemos al mayor competidor que tenemos dentro de la partida, porque él nos gana en victoria cultural bastante tochamente, ¿vale? O sea, está generando un mogollón de puntos de gran personaje, de todo, o sea, y no le puedo alcanzar nunca. Entonces, este es mi rival más cercano. Y luego ya a partir de ahí vamos limpiando. O sea, ahora mismo el objetivo en esta partida es acabar con los incas, ¿vale? Cuanto antes hagamos esto, antes vamos a estar enfocados para la victoria. Porque además todo va a enlazar bastante bien. Porque en el momento en el que empecemos la guerra ya tendremos acceso a nuevas ciudades, ¿sabes? A las que les podemos entrar para conquistar. Así que no hay que perder el tiempo con eso. Porque el Cairo además lo tenemos justo aquí al lado. Entonces es que, pues eso, tenemos acceso a las grandes capitales. Y como tenéis que, o sea, lo que tenéis que recordar es, las victorias por dominación, lo importante es capturar todas las capitales, ¿vale? No necesito conquistarle todas las ciudades. Entonces, como tampoco queremos que esta partida se alargue, hacemos una Blitzkrieg ahí en el último momento y ya veremos. ¿Qué tipo de mapa es? ¿Fractal? No, es aleatorio. Es mapa aleatorio. Entonces, ha salido como ha salido. Entonces, si pudiéramos colocar un canal en Alejandro es un hijo de puta, pues ahí también sería brutal. De hecho, creo que lo que voy a hacer es plantarlo donde está la cantera, ¿vale? Porque esto es llanura. Entonces lo puedo colocar aquí.
Y que todos estos. Vamos, o sea. Lo tengo súper bien montado, ¿eh? Con las ciudades canales estas. Porque puedo acceder a las dos partes del continente sin tener que dar todo el rodeo. Luego, además, que la capital original de los fenicios está justo aquí al lado. O sea, que está a tiro de piedra. Entonces, puedo mantener las alianzas durante lo suficiente como para poder seguir beneficiándome del dinero y todo el rollo. ¿Qué opinas de Ara? Pinta mezcla de Civilization y Humankind. Pues mira. Lo podemos ver después del stream, ¿vale? El trailer y podemos ver todas las novedades porque hay muchas cosas que todavía no sé del juego y ya me lo habéis comentado unos cuantos y necesito verlo, ¿sabes? Necesito verlo. Llevo 300 horas jugadas y aún no me he hecho ninguna victoria por dominación. No me gusta nada pegarme. Bueno, tío, esto es estilo, ¿vale? Entonces no pasa absolutamente nada. Cada uno juega como quiere, ¿sabes? Yo, este es mi estilo y no significa que tengáis que jugar como yo. Simplemente que. A la hora de tomar ciertas decisiones, sí que es verdad que, bueno, pues hay que entender cómo funciona el juego, ¿no? Para poder dominarlo del todo. Pero luego a la hora de la verdad puedes jugarlo como te da la gana, tío. Sinceramente. Entonces, ¿qué maravillas tenemos por construir que fueran interesantes? O sea, ¿podremos construir el Chichen Itza en Chichen Itza? ¿Sería tan adecuado? Pero incluso podríamos construir el canal de Panamá, fíjate lo que te digo, y quitárselo a estos mamones. Que mira, que sí, que parece que van muy avanzados, pero en realidad tampoco van tan avanzados, ¿eh? Puedo construir la cuenca del Ruhr, que esta es una muy buena maravilla. Puedo construir el Golden Gate, que también. Bueno, en realidad el Golden Gate no merece la pena. De estas maravillas, las únicas que merecerían la pena son. Yo creo, ¿eh? La Torre Eiffel no estaría mal porque nos boostearía mucho el atractivo de todas estas casillas, donde tenemos las reservas, pero bueno. La cuenca del Ruhr sería bastante interesante también. Nada, simplemente estoy mirando. Porque es que tengo aquí al Gustav Eiffel que con dos cargas, ¿sabes? Si le puedo gastar en algún lado. Pero bueno. El Big Ben, no sé si lo ha construido alguien. Estaría bien saberlo también. A ver. Vale, de momento nadie. Pues a lo mejor nos podemos reservar a Gustav Eiffel para que construya el Big Ben. Fíjate lo que te digo. Oh, no. ¿Me ha matado a un espía? Pues habrá que crear otro en algún momento. Sí, le cojo el favor diplomático y ahora lo vendo. Vale. Entonces, quitamos rascacielos. Vamos a meter. Lo de bandas de reclutadores. Esto lo voy a dejar porque son 30 de oro por turno. Entonces me parece un poco tontería ya. No tal. Y en realidad me gustaría sacar unos cuantos constructores, no te voy a mentir. Bueno, en realidad puedo hacer esto. Puedo quitar esto. Vamos a ver, vamos a pensarlo bien, ¿vale? Porque. Sin maravillas no voy a hacer. Quito esta. Meto lo de más 100% de. O sea, lo de. Producción navales y revolución industrial. ¿Vale? Y le voy a meter también. Lo de los constructores, ¿vale? Además es que esta ciudad está lista para empezar con los constructores. Vale. Este se está sentando. A esta le podemos. Esta ya tiene lo de pillar distritos con oro. Entonces a lo mejor incluso. Los parques eólicos marinos, las granjas solares. Va. Eso da un poco igual. Este ya tiene todos los accesos que quiero. Puedo pillar a Pingala. Simplemente para subir un poco. La ciencia y demás. Yo creo que voy a ir con Pingala. Joder con los espías, ¿eh? Petra is a Mira, y brilliant display construyo of the Petra artistry sin despeinarme. Claro que sí. barren rock into Bueno. majestic wonder. Ups. Estos escarabotadores aquí, tío. Y de repente me sale un buque blindado. Claro que sí.
A ver. Puedo atacar. Moverme. Ya está. Y a lo mejor lo que hago es sacrificar este barquito. No lo sé. Ya veremos qué hacemos contigo. A ver. Este lo vamos a pillar ya. Anda, mira, hemos pillado un gran músico. ¡Ole! Eso nos da un enviado en Granada. Y lo puedo meter, pues. ¿En pollas del hoyo? Ah, no, no puedo. Mira, esto me va a dar una unidad gratis. ¡Un tanque! Flipas. Manda un tanque. El meteorito ese, tú. Vale. Perfecto. Pues nada. Llevémoslo a Da Nang. Que de ahí seguramente saca un tanque o algo. Vale, pues el tema de los servicios lenta y inexorablemente se va solucionando. Este me construyó al instante un faro y un astillero en este distrito. Vale, ¿y qué grandes almirantes tengo? La Esquira Bubilina, que esta nos da Revolución Industrial y Época Moderna. Y este, que es Horacio Nelson, que nos da lo mismo. Entonces, lo suyo sería que gastase a este señor en una ciudad que no tenga ni faro ni astillero. Vale, que simplemente se esté creando el puerto ahora. Como por ejemplo en Noxos. ¿En Noxos? El Taj Mahal, ¿no? El Taj Mahal no estaría mal porque nos daría más uno de puntuación de época y aseguraríamos que no entrásemos en una época oscura nunca, nunca más. De todas maneras, Pollares del Hoyo la sacan 17 turnos, o sea que tampoco me preocupa tantísimo. Ok, perfecto. Nice. Desbloquear un caso especial que genere un 75% menos de quejas que la guerra formal y que se puede utilizar inmediatamente después de denunciar el objetivo. Más 15 a la producción dirigida a unidades militares. Entonces, eso puede que me venga muy bien, sobre todo si me los quiero quitar de encima ya de ya. Un 15% de producción a unidades militares. It's very nice. Lo que pasa es que no sé si voy a llegar. Uy, mira qué hijo de puta. Ya lo que está investigando el tío este. ¿Dónde desbloquea? Ah, en telecomunicaciones. ¡Qué hijo de perra, eh! Ya va con submarinos nucleares el tío. O sea que creo que lo de producir unidades militares. Este tío nos saca bastante ciencia, eh. Entonces, a lo mejor lo que tengo que hacer es, sí, tirar por la vía nuclear. Esperar al momento indicado y mandar esta. Es decir, este mundo al infierno. O eso, o ir directamente a por victoria científica. ¿Sabes? Que desde luego tengo la ciencia y tengo la producción como para hacerlo. Mientras tanto, aquí, en esta partida, no sé muy bien qué hacer. O sea, puedo ir a por el tema militar, ¿sabes? O sea, puedo ir a por. O sea, desarrollar toda la ciencia que pueda, llegar rápidamente a fisión nuclear, terminar el proyecto Manhattan y tener submarinos nucleares que me tiren. Esas bombas, ¿sabes? Vale. Le voy a subir a Tecnólogo y le voy a enviar a las tierras incas para que me robe todas estas tecnologías, ¿vale? Y a las malas, esos eurekas me sirven para llegar a fisión nuclear antes y tal. Bueno, de momento repuestos y que me vaya contando, ¿vale? Y a este le voy a enviar a tierras incas. Entonces, puedo ir a que la bonificación por adyacencia de ciencia del distrito de campus también proporciona producción. Es que a las armas creo que no me va a dar tiempo, tío. Puedo ir o a por oro o a por latido de vapor. Más 3 de oro por distrito especializado en la ciudad extranjera. O sea que eso va a ser mogollón. Vamos a por eso. Vale. Vamos directamente a por gobierno. Entonces tenemos. Democracia, yo creo que la chupa un poco, la verdad, no te voy a negar. Sí. Fascismo sería lo suyo. Más 50% de la producción dirigida a unidades.
sea, fascismo sería lo suyo. Ir a victoria científica es una opción, sí, pero como... Pero no quiero. Quiero tirar unas cuantas bombas nucleares en esta partida. Es lo que quiero. Yo creo que es lo que quiero. Tirar unas cuantas bombas nucleares, la verdad. Sí, algo así. El crecimiento de la población de las ciudades de este jugador es un 20% más rápido, pero dan menos 5 de lealtad por turno. Me puedo votar a mí. El jugador elegido obtiene más 2 puntos de victoria diplomática. Voy a votar a mí. Generar puntos de grandes expresión. Vale, yo voy a votar. Voy a votar todo que sí. Yo, lo mío es simbólico, ¿vale? Ah, beta a la producción de los edificios de este tipo. Más 50% de producción de... Ah, vale, voy a votar. Me da igual. Planta eléctrica de carbón, supongo. Venga. Vamos con eso. Ah, mira, pues. Mis ciudades van a crecer más rápido, pero reciben menos lealtad por turno. Vale, bien. Beta la producción de los edificios de este tipo, central nuclear. Interesante. Vale. O sea, me he sacado un punto. Necesito que se acabe la alianza esta también, tío, porque. Me está jodiendo las tropas de este. O sea, de Batrieu aquí. O sea, de Batrieu, de Dido. Me están jodiendo que te cagas. Después podemos volver a conservación para que. Para poder construir unos cuantos santuarios. Porque seremos fascistas, pero. Somos unos. Forofos del medio ambiente. Pero es que, mira, justamente se ha plantado donde quiero construir el canal, ¿sabes? O sea, no puedo moverme, tío. La maldita. Dido. ¿Cuánto me queda de alianza? 7 turnos, maldita. Maldita seas. Y confiamos en las energías renovables. Porque cuanto más tiempo tarde todo en hundirse, mejor. ¿Cómo va el cambio climático? Dentro de 39 turnos. ¿Quién es el que más está emitiendo? Los incas. Así es que es nuestro deber cargarnos a los incas, tío. Le vamos a hacer un favor a la humanidad. Vale, ya tengo infantería. Entonces podría incluso upgradear a todos los hombres de armas que tengo por aquí. Bueno, los mosquetes, vaya. Vamos a intentar el Taj Mahal, ¿vale? Porque si puedo entrar en una. En otra época. Oh, hemos perdido Kabul. Uf, no sé si necesito ahora mismo fascismo, ¿eh? Me quita hasta una diplomática, ¿eh? Fascismo ahora no me conviene mucho. Ya me cambiaré. Ahora mismo seguimos siendo una república mercantil. La puedo volver a colocar en Hoyan, ¿eh? Y terminar los distritos que tengo que comprar allí. Además, menudo pedazo de ferrocarril, ¿eh? Que les voy a dejar aquí a mis súbditos. Conectando todas las ciudades. Vale, vamos a conseguir recursos. Porque es que de momento estoy teniendo muy mala suerte con las misiones de espías, ¿eh? Muy, muy mala suerte. Vale, es que parece ser que no hay nadie construyéndolo. Entonces, ¿cuánto me tardas? 11 turnos en sacarlos. Bueno. Venga, sí, sácatelo. Es que, si podemos ahorrar todo lo que podamos, porque es que el Big Ben lo que hace es doblarnos la pasta que tengamos. Más un espacio de política económica. El oro de las arcas aumenta un 50% justo después de la construcción, o sea que nos interesaría guardar todo lo que podamos. Entonces, creo que lo que voy a hacer es comprarle un cuartel para aumentar la producción. Y un arsenal. Vale. Y una ruta comercial. Y a partir de ahí ya ahorramos. Sí, a partir de ahí, ¿sabes? Justo ahí es donde pongo el límite. Cuando una partida en el mapa. ¿Cuándo una partida en el mapa del Mediterráneo con el máximo de civilizaciones y ciudades de estado? Pues sería un buen. La verdad es que sería una partida bastante entretenida, ¿eh?
Aquí vamos a acelerar un poco la construcción, ¿eh? Ya tenemos química. Entonces, básicamente, todas las ciudades deberían ponerse a hacer laboratorios de investigación, ¿vale? Uf. Sí, falta mucha producción en estas ciudades, tío. Mucha producción falta en estas ciudades. Ok, siguiente paso. Pues vamos ya directamente a por fisión nuclear. Mira que me construí el templo de Artemisa y todo, y aún así, ¿eh? A ver. ¿Qué tienes que yo no tenga? Mira, miel. Ala. ¿Qué más recursos tienen que yo no tenga? Este tiene yeso. ¿Vale? Soluciona un poco el tema de los servicios. Porque los servicios parece que no, pero me quitan producción y me quitan ciencia, me quitan rendimientos. Un 10%, que parece que no es mucho, pero a la larga se va notando. Sí, y haber perdido su ciudadanía de Kabul is not bueno, ¿eh? Vale, ¿qué es lo que pide Kabul exactamente? Reclutar a un gran ingeniero. Que eso va a pasar dentro de 10 turnos. Vale, Bolonia, ¿qué pide? Activar una eureka para fisión nuclear. Eso no va a pasar. Es que mira la cultura que me saca, ¿eh? Y mira la ciencia que me saca, tío. ¿Cómo se ha puesto en 353 de ciencia de pronto, tú? Este notas. 350 de ciencia. O sea. Ah, pero yo voy 357, no sé por qué pensaba que yo tenía 213, tú. ¡Me he cagado! Pero aún así, me saca, me saca. Me saca. Entonces, ahora lo que tengo que hacer es ponerme a. Es que lo de los acorazados va a ser bobada, ¿eh? Me voy a tener que quitar y me voy a tener que poner a hacer laboratorios de investigación, porque es que lo peor es que creo que me va a reventar. Es decir, si peleamos, creo que me revienta. Vale. Siguiente. Programa nuclear. Hombre, lo del programa nuclear sería lo suyo. Dámelo. Porque esto me da más 2 puntos de gran científico por cada universidad, más 4 puntos de gran científico por cada laboratorio de investigación. O sea, muy bien, ¿no? Los espías que roban una mejora de tecnología sin ser detectados ganan una mejora adicional. Eso también estaría muy bien, intentar ponerlo. Sobre todo porque ahora lo que vamos a intentar hacer es pillar la carrera científica a este señor. ¡Uf! ¡Qué intenso! Está intensa, ¿eh? La partida. Parece que no, pero sí. Los laboratorios de investigación es lo que más prioridad tienen ahora mismo, en todas las ciudades. Entonces, aquí me sale 1 y 2. Precisamente por haber completado el arsenal de Venecia, ¿vale? Entonces es que esto es un pedazo de bicho. Lo que pasa es que es lo que te digo, que va a tener mucho más fuerza de combate. No lo sé. Puedo llevar mis ciudades para allá, a ver, o sea, mis tropas para allá para ver qué pasa. Más 7 la fuerza de combates contra. Sí. O sea, estas van a ser anti-ciudades, ¿vale? Si solo con estas 2 unidades voy a poder reventar a un tío que tiene 1114 de fuerza militar. A ver, aquí no tiene muchas tropas, pero sí que tenía submarinos. Los submarinos me joden. Que te cagas. Vale, llego a fisión nuclear.
Voy directamente a por telecomunicaciones y ya si eso no funciona, empiezo a desviarme hacia cohetería e intentar ganar por científica, ¿vale? Esa es la idea. Bueno, qué coño, voy a explotar esto aquí arriba. Bueno, puedo explotar todas estas minas, ¿eh? Sin problema. Si puedes, ten fe. Siempre fe. Tengo 111 fe. Vale, a lo mejor sí que va siendo momento de cambiar de gobierno ya, ¿eh? Porque puedo hacer esto, esto. Meter lo de los puntos de gran científico. Y meter también lo de los espías que roban una mejora de tecnología sin ser detectados, tal. ¿Sabes? Y aquí tengo un espacio más y puedo colocar modernización forzada. Incluso. O tercera posición. Hostia, esto muchísimo mejor. Pues ala. Ala. Did you ever build a castle in the air? Ole. Here is one. Brought down to earth and fixed for the wonder of ages. Laboratorio de investigación que te crió y en un turno ya tenemos fisión nuclear. Entonces, ¿qué ciudad es la que más producción tiene? ¿Sí? Pollares del Hoyo, por supuesto. Da producción para construir maravillas ilimitada la cantidad de las arcas actuales. Luego reduce el oro al doble de la cantidad de producción adquirida. O sea, very nice. ¡85 de fuerza a distancia! Y mi armada tiene 87. O sea, incluso siendo armada, ¿eh? O sea, flipas. ¿Cuál es el siguiente ascenso que tienen? El crucero portamisiles. Vale, pues sí, me voy a esperar. Voy a ascender a estas unidades primero, antes de ir para allá. A ver. No le quiero ascender a un Ranger, tío, pero. No quiero gastar dinero. Porque en 7 turnos, en teoría, me forro. En teoría. Perfecto, tío. Perfecto. Sí, a lo mejor es que tengo que esperar incluso a los submarinos nucleares. Todo para. Llevar a cabo un plan maléfico. ¡Oh! Me han robado mucha tecnología con eso, ¿eh? Porque no es que. O sea, me han. ¡Oh, qué guapo! Dos eurekas me han dado. Uf, me saca mucha ciencia el puto desgraciado. Estoy muy tilted, tío. Me saca mucha. Me está empezando a sacar ventaja. Pero no pasa nada. Vale, la recluto pues por pillarla, ¿eh? 1000 de ciencia y más de 1000 de cultura. Bueno, por lo menos esto lo pilla Fenicia. Vale, pues creo que la voy a usar aquí. Cuando Dios dijo. Vale. Vamos a ver. Vamos a trazar una estrategia. Porque esto se está saliendo de madre. Tenemos que plantar un aeródromo cuando lleguemos a. Cuanto podamos, ¿eh? Porque en cuanto. Termina el laboratorio de investigación. Voy a empezar a sacar tropas de aquí. Vale. Ah, mira, Carl Sagan. A ver si lo pillamos con 3000 de producción para proyectos de la carrera espacial. Lo tenemos cada vez más fácil, ¿eh?
Vale, voy a enviar dos a Hattusa, o uno a Hattusa, mejor dicho. Simplemente para recibir lo de Masters de Ciencia en todos los laboratorios de investigación. Y luego el siguiente... me lo puedo guardar. Que ahora mismo no cambia nada. Mientras que esto me guste a la ciencia un poco más. Vale. Ahí está el Big Ben. De lujo. Me da espacio para una política económica más. Nice. Y esto del... esto de la ciencia y la cultura puedo que no esté mal, ¿eh? Vale. Esto que es un destructor, ¿no? Vale. Pues voy a voy a comprar un destructor de flota. Voy a actualizar a estas tropas de aquí. Y creo que le voy a llevar la guerra, tío. Y ahora voy a tener un ejército lo suficientemente tocho, yo creo. Porque habiendo ascendido a todas estas tropas que tengo por aquí. Estos, por ejemplo, estos cañones de campaña que se queden aquí, ¿sabes? Pero estos, por ejemplo, que tengo por aquí extendidos, los puedo llevar en las flotas. Y yo creo que le puedo llevar y darle una paliza. La verdad. Por mucho que tenga tal. Es que tengo que ir a por él ya. Porque es que se está subiendo la parra. ¿Sabes lo que te quiero decir? Entonces necesito ir a por él ya porque es que de lo contrario se va a poner tan tan fuerte que no voy a poder hacer absolutamente nada. Entonces, con estos dos cruceros portamisiles que son, o sea, 107 de fuerza a distancia. Y este es de la revolución industrial y llevo como moderna. El crucero portamisiles es de la era atómica, ¿no? No, de la era de la información, fíjate. Entonces... buah, pues es que no tengo tropas que busten esto que tengo aquí, ¿eh? Tendría que esperar a Eisenhower. 31 turnos. Bueno, da igual. Vamos con esto. Esto me da del renacimiento y la revolución industrial. Vale, pues la voy a sacrificar. Bueno, espérate. Época moderna y era atómica. Revolución industrial y época moderna. ¿Y esto qué pasa? Forma un ejército a partir de una unidad militar terrestre. Este es Napoleón, ¿no? Vale. Entonces, lo voy a coger y lo voy a mandar a... ¿esos? Ok. El Big Ben no se ha venido ni al carajo. Vale, y desde Esparta lanzo mi ofensiva. El primer parque nacional del mundo. Perfecto. Y solo tengo una fuente de aluminio y está ahí. Satélites y telecomunicaciones. De puta madre. Hemos avanzado súper rápido. Con esa mejora que nos daba la posibilidad de robar dos mejoras de tecnología, nos estamos poniendo súper, súper rápido. O sea, estamos recortando muchísimos turnos, básicamente. Porque ahora, después de cohetería, lo voy a ir esa por telecomunicaciones, que tardo, pues eso, muy poco. Y puedo empezar a sacar submarinos nucleares, que lleven mis bombas. Pues a lo mejor lo podemos terminar antes de lo esperado, ¿eh? Pero necesitamos, pues eso, terminar las bombas nucleares primero. Entonces, la diferencia entre las bombas nucleares y los misiles termonucleares es que las bombas nucleares tienen menos rango, ¿vale? Pero bueno. A estos los vamos a intentar conquistar a la vieja usanza. Básicamente. Con este ejército yo creo que vamos apañados, la verdad.
Podría juntar esta a esta y tener un ejército de metralletas, pero bueno, ¿para qué? Vale, necesito mejorar mis ingresos, ¿eh? Entonces vamos a quitar esto. Vamos a meterlo de... Todas las fuentes mejoradas de aluminio y petróleo mandan más uno de recursos. Vamos a darle... Carbón, de momento vamos bien. De momento vamos bien. Aguas internacionales. De momento... No, no. Vale. Time to go. De uranio vamos bien. Muy bien. Por eso digo que podemos terminar esto con un boom. Vale, hay que tener mucho cuidado con sus submarinos nucleares y a ver cómo desembarcamos. Aquí, o sea, esto va a ser difícil. Porque ir directamente a por su ciudad puede que no sea muy... una muy buena idea. Pero bueno, ya veremos cómo nos lo montamos. Aquí está claro que tiene otra ciudad. Lo compro porque why not. 573 de ciencia. Vale, ya me he puesto por delante, tío. Me he puesto muy por delante. Ya le he robado prácticamente todo el sobrecas que tenía. Vale. Entonces, esta señora ya se asigna aquí. El puerto espacial necesito 7000. Vale, pues puedo esperar. Puedo esperar. Vale. Esto que termine ya. Que se ponga a hacer... ¿Cazar recién? ¿Cómo se come, tío, que mis unidades embarcadas vayan mucho más rápido que mis unidades navales? Perfecto. Y voy a vender este favor diplomático también. Vale. Vamos a por fisión nuclear. El turismo de... Las grandes obras de este tipo no otorgan turismo. Vamos a votar de las de... literatura. Aquí me voy a volver a votar yo. Y aquí voy a votar a favor de Saladino. Venga. A ver qué sale. ¿Acaso el Führer duró de venir al frente? No, mandó a medio ejército a morir a la URSS. Tú puedes, dale, exactamente. Pues vamos para allá. Dos turnos quedan. Es que además, si lo conquisto, tengo una base para tirar bombas aquí y aquí. O sea, es que necesito cargarme primero a esta gente. ¿Habría estado bien hacerlo con bombas nucleares? Sí, pero esto es lo que hay. Me va a costar, pero creo que una vez me meta, ya no me sacan ahí. Vale. Llega la hora del dolor. Buf. Me va a costar bajarle, tío, pero es lo que digo. Una vez entre, entré. Me denuncia. ¡Ay! También estoy en guerra con este tonto. Digo, claro, ¿por qué puedo acceder a sus... Hostia. Y ahí tiene aviones y todo. Bueno, veremos a ver qué pasa. O sea, que también estoy en guerra con este tío. Vale, lo bueno es que le reviento. Oh, no, 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 no. Eso no quería hacerlo. Oh, esto va a ser muy duro. Esta se va a llevar un ostión. De cuidado. Mm,
Creo que lo que podría hacer es... esto. Porque aunque tuviera dos ascensos, es mucho más fuerte que siendo un ejército. Me parece que las ametralladoras... ah, las ametralladoras tenían dos de alcance, tío. Pues si lo llego a saber, los pongo mucho mejor. Qué bobo eres, ¿eh? Jofre, bueno, tío, pues si quieres un baneo, no te preocupes. Que te baneamos. No pasa nada, tío. No pasa nada. Que si me gusta jugar a las Barbies, hombre. Pues ya eso lo dejé. Antes sí, en su momento me gustaba jugar con las Barbies, ahora ya no tanto. La verdad, ahora me gusta más jugar al Civi. Pero bueno, loco, que no te preocupes, que si quieres que te baneamos, no pasa nada, ¿eh? De verdad. Venga. Ahora. Bye. Ya está. Easy peasy. Vale, me faltaba un turno todavía. Vamos a hacer el Museo de Historia de Guerra. Es que la gente está un poco boba, tío, pero bueno. Adelante. O sea, si está buscando un baneo, para adelante, tío. Yo se lo doy. No pasa nada. A ver. Ah, los ingenieros militares también aceleran la producción de esos distritos. Bueno, interesante. Corre, corre, corre. Y el tanque lo vamos a dejar hasta que lo necesitemos. Entonces le he destruido el bombardero este nuclear en cuanto ha salido. Vale, mi infantería ha sufrido un montón. O sea, la han reventado. Tengo que tener cuidado con que no me reviente mucha infantería, porque de lo contrario no puedo entrar. Así que con cuidado. Es que mira, tiene un puto submarino nuclear ahí metido. Vale. Ciudad asediada, que eso era importante. Vale, creo que lo más importante va a ser matarle tropas, ¿eh? Entonces. Esta no puede disparar de otro lado, así que dispara eso. La putada es que no tengo dónde colocar. A ver, puedo intercambiar... así. Este tiene un tiro adicional, ¿no? Vale. Entonces, puedo... disparar aquí y disparar ahí, ¿no?
Sí, voy a perder muchas tropas, tío. Pero bueno. ¿Qué le vamos a hacer? ¡Oh, qué dices! ¡No se ha muerto! ¡No se ha muerto, tío! ¡Oh! Sí, primero quitar tropas, pero el avión está defendiendo la ciudad. ¡Sí! ¡Eso es un putadón! ¡Enorme, tío! A ver qué pasa ahora. Vale. Era de esperar. Pero creo que entro igualmente, ¿eh? Vale, esa asciende. Esta tiene ascenso también. Entonces vamos a ascenderla. Sí, voy a perder ahí muchas tropas, pero bueno, tío. Happens. Sí. Tengo que curarme las unidades con lo que pueda, en verdad. Pero no hay mucha granja que saquear. Lo único que puedo saquear son los barcos pesqueros. ¡Qué chungo! Me puedo colocar aquí, aunque simplemente sea para desviar un poco de atención. Todavía tengo unidades que pueden entrar en la ciudad. Y yo creo que en el siguiente turno ya... entramos, ¿eh? ¡Loco! Vale, más uno de nivel de visibilidad diplomática me da más puntos, ¿vale? Entonces, voy a subir a... incremento de un 30% de producción en todos los proyectos de armamento nuclear de la ciudad. Yes, please, yes. Uf. No sé si voy a entrar, ¿eh? Podría intentarlo. No entro, ¿verdad? Tío, por muy poquito. ¡Let's fucking go! Rebelión en mucho... vamos, en breves, vaya. Vale. A ver cómo podemos mantener esto. Vale, esto en teoría debería mantenerse. Entonces, vale, con el oro que tengo creo que puedo comprar por lo menos algunas unidades para atacar Ollantaytambo, ¿vale? Y ver qué hacemos desde ahí. O incluso, ¿qué diablos? Uf, menos mal. A las armas, más una puntuación cada vez que estudias en combate un corps que no sea bárbaro. Pues, venga. Vamos con esa. Los edificios regionales de este distrito otorgan más dos a la producción. El alcance de los... vale, venga, dame. Dame todo, dame. Vamos a ver. Vamos a cambiar la producción aquí. Vamos a meter un submarino nuclear. A producirse. Y aquí voy a meter... y vamos a empezar a hacer un dispositivo nuclear. Y de hecho lo que voy a hacer es meter a Víctor. Empollares del hoyo. Ya está señora en Danán mismamente. De hecho, incluso lo que podríamos empezar a hacer aquí es el santuario incluso. Pero vamos a empezar con un submarino nuclear. Porque lo que quiero hacer es... lo voy a comprar desde Ciudad del Vaticano. Para tirar una bomba nuclear a Cuzco. ¿Vale? Y entrar con mis tropas, sin más. Entonces tengo que aguantar esta ciudad un rato. 12 turnos. Vale. Aguantamos la ciudad del Vaticano 12 turnos, ¿vale? Nos compramos un submarino nuclear. Y con ese submarino nuclear me imagino que podemos disparar Cuzco. O si no, lo que podemos hacer es plantar un silo de misiles. También te digo. O intentamos conquistar esta ciudad también. Desde aquí llego. A ver, ha sido una invasión un poco chusca, ¿no? Pero... bueno. De lujo.
me viene. 8 turnos. Y en cuanto asigne a Víctor, será menos. Entonces, en cuanto tenga el este nuclear, saco el submarino a tomar por saco. Si es que a lo mejor ni siquiera tengo que perder el tiempo con esto. Simplemente traigo al tanque, ¿sabes? Que esté lo suficientemente sano como para poder derrotarle y ya está. Voy a terminar esta guerra por la puerta grande, vaya. Pillo su ceranía de Vilna otra vez para que me dé la adyacencia, ¿vale? Entonces, ¿esto qué hace? Los edificios regionales de este distrito otorgan más 2 a la producción. Vale, lo voy a gastar en pollar ese rollo, ¿eh? Para que lo haga todo muchísimo más rápido. Entonces, contigo puedo llevarte a aquí, quizás. Es que ahora mismo creo que de tecnología lo vamos a llevar un poco más. Y esta gente... ¡Ay, no me quiere declarar la pista otra vez! Bueno, ya vendrán. Ya volverán. Ahora viene lo bueno, sí. Se hace de robar un poco, pero ahora viene lo bueno. Lanzamos el satélite terrestre, que al fin y al cabo no nos cuesta nada. Vale. Y ya por lo menos tenemos la primera parte del este hecho. Saladino va... Que va. Va para allá. Lo intenta. Ha sido el primero en llegar a la luna. Noria. Esto es una noria. ¡Perfecto! Habríais sido buenos espartanos, resistentes, fuertes y bravos. Sí, sí. Exactamente. No puedo discutir contra esa lógica. Vale. Aumenta la visibilidad diplomática para que tengamos un poco más de fuerza de combate. Entonces ahora tenemos más 6 de fuerza de combate por información de los movimientos de los oponentes. No, no voy a firmar amistad contigo porque tú eres el siguiente. Entonces el objetivo es tirar 2 bombas nucleares, una aquí y otra aquí, quedarme Buda. Y ojo que me quedo esa ciudad también. ¡Ojo! Vale. Perfecto. Oh, este está sacando robots gigantes de la muerte. Vamos a sabotear la producción porque de lo contrario... chavales, se está calentando muchísimo esta partida, tío. Ya están sacando las bombas nucleares. Vale. Aquí viene el submarino nuclear. Vamos allá. Creo que me he cargado a una gente. Ahí empieza la primera. Teme a las civilizaciones que amenazan. Pues sí. Témeme porque vengo con ganas de bronca. En realidad no necesito terminar la operación Hiedra. Simplemente con terminar las bombas. ¿Sabes? Aquí tengo una. Necesito. Pues sí. 3 más. ¡Ah! ¡Está cagado! ¡Está cagado! A lo mejor, de hecho, ni siquiera necesito tantas bombas nucleares, ¿eh? Oye, este está colocando bombas nucleares también. ¡Qué peligro! ¡Uy, qué peligro! Vale, yo voy a atar que no, pero a lo mejor se une a la emergencia Saladino, tío. Por favor, dime que no. Sí, exactamente. Vale, pues nada, eso es una putada porque eso significa que Saladino ahora puede venir con sus bombas nucleares y sus mierdas, ¿vale? Entonces, a ver qué coño pasa. Se me va a morir este tanque, tío. Qué lástima.
Ahora ya, si quieres, te firmo la paz. Y ahora pasta. Vale. Uno menos de que preocuparse. Y cuidado con esta bomba nuclear, ¿eh? A ver dónde nos la tira, tío. Bueno. A ver. La putada es que no voy a poder terminar esta guerra tan... prontamente como había deseado, tío. Vale, aquí creo que voy a crear un tanque. Y diréis, Tetera, ¿y por qué no un robot gigante? Pues porque, para empezar, esta ciudad no tiene la producción como para sacarlo. Vale. No sé si me va a dar tiempo a sacar los robots, ¿eh? Ni siquiera sé si voy a poder disparar. Joder, tío. No debería haber firmado alianza con los fenicios, tío. Porque esto lo único que va a hacer es alargar la partida innecesariamente. 23 turnos más, ¿sabes? Que se dice pronto, pero joder. A ver qué pasa aquí. Vale, esa se ha revelado. ¿O Ciudad del Vaticano se ha revelado? Vale. Firmamos la paz contigo. Ya me pasta. Vale. A ver. Me parece que no puedo disparar a Dido. Efectivamente, tengo que esperar. Entonces, ¿puedo seguir creando bombas nucleares? Y aquí, por ejemplo, luego puedo hacer el robot gigante de la muerte. Yo creo que lo mejor es tirar unas cuantas bombas nucleares por aquí y tener varias tropas que lo que hagan sea entrar, llevarse las ciudades y punto. ¿Sabes? Entonces, con este señor, ¿me puedo acercar lo suficiente como para destruir? O sea, ahora mismo solo tengo una. Vale, pues creo que lo que voy a hacer es esperar. ¿Vale? Porque ahora mismo no puedo entrar en el Cairo... como que no crea la cosa. Estoy esperando también a que me salgan los blindados modernos. ¿Vale? Y como no puedo terminar... Es que... Si pudiera terminar en este turno, terminaría, tío. Pero por desgracia es que tenemos que esperar 20 turnos más para poder acabar la partida. Porque creo que con estas tropas puedo recuperar Cuzco. ¿Vale? Vale. Yo creo que vamos bien. Simplemente vamos a dejar que Cuzco se revele. Recuperamos Ciudad del Vaticano. Y ya veremos cómo lo hacemos, ¿vale? O sea, que ese submarino nuclear lo tenemos que tener súper cuidadito. Se revela. Cuzco. Vale. Vale, y como esto es un dolor de huevos... Bueno, lo puedo conservar que di antes. Y colocar aquí a Víctor. Vaya leche le he metido, tío. Torga 1500 de producción para... Vale. Aquí ya hemos terminado otra bomba nuclear... Entonces puedo hacer... ¿Se hiciera el lanzamiento de aterrizaje en la luna? Pues ahora. Not bad. Me ha dado un mogollón de cultura, además. Ok. Pues sí, vamos a hacer otro dispositivo nuclear. Vale, como le he jodido la producción, le va a salir esto mucho más tarde. Vale. Le puedo nuquear ya. En realidad. Plan, si se lo tiro justo... Si le nuqueo justamente a los caballos, le doy a la meca. ¿Vale? Allá vamos. ¡Allá vamos! ¡Pum!
Toma tus caballos y tu estación espacial de los cojones. Claro, porque dispararle ahora tampoco pasa nada por dispararle ahora, ¿sabes? Le disparas ahora, esto está contaminado durante 10 turnos. En 10 turnos puedo entrar perfectamente y llevarme todo esto. Le voy a pedir apertura de fronteras a este tío, porque si no... Mira, le llego desde aquí, chaval. Le voy a noquear ya el Cairo. Esto es que es lo que te digo, que no hace falta ni que le dispare aquí. Le puedo disparar aquí, que le jode igual. ¡Ole, mi niño! Perfecto. Entramos en época dorada. ¡Pobres espías! Nada, ¿arrasar ciudades? No, tío. O sea, puedo arrasar ciudades, sí, pero las capitales, por ejemplo, no las puedo arrasar. ¿Vale? Y esta la necesito para hacer de puente con esta. Entonces, si quiero mantener aquí un poco de lealtad y estas ciudades que conquiste... Hasta que se me acabe la alianza con Dido, necesito un núcleo de ciudades. Sí, pobres espías, tío, pero... Les avisamos antes de tiempo, ¿eh? No mueren. No, no mueren. Espero. Espero que no mueran. Si no, bueno. No les llegó el memorándum. Lo cojonudo es que... También voy súper bien en victoria científica, ¿sabes? Voy súper bien. Pues nada, esto es lo que pasa por tocarme en las narices con Batrio. Es que no tiene tropas. Y esto aún así le sale 11 turnos, fíjate. Pero bueno, en un turno me sale el carro blindado moderno. Y con el carro blindado moderno le puedo entrar tanto en el Cairo como en... la Meca. Primero la Meca. Termino la colonización a Marte, tío. Por los lores, es que solo me quedan 2 turnos. Pero es que me parece un poco perder el tiempo. Vale, termino el dispositivo nuclear. No. Mejor, termino un robot gigante y luego termino el dispositivo nuclear. ...4.000 de pasta tengo. A lo mejor tengo incluso como para poder comprar uno en pera tanto. Esta va a ser de las más difíciles de mantener. La verdad. ¡Oh, gigante! ¡De la muerte! Me encantaría sacarme uno. Pero aquí no tengo producción. A ver... Vamos a por esto. Lo demás, 50% de producción a robo gigantes, vamos a por eso. Y no hay más. Buah, se me está inundando todo, tío. Pero bueno. O sea, es que mira el rango que tengo, chavales. Es que mira hasta dónde... O sea, mira dónde le estoy dando, ¿eh? Sí, mi destrucción es bastante importante, sí. No lo voy a negar. Más 100% la producción de este proyecto... Me da igual. Y que Dido siga pensando que estamos juntos en el mismo... Emergencia nuclear. El jugador elegido genera un 50% menos de quejas. ¡Let's go! Vamos. If there is any work in the afterlife, you must do it. Behold me. Vale. Antes el uranio era únicamente algo por lo que los eruditos sentían curiosidad si las bombas nucleares estaban hechas de chocolate.
12 turnos quedan además de alianza con esta señora. O sea que 5 turnos de robo gigante, que en 5 turnos me parece que me voy a plantar en tiro y voy a hacer pa 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 pa, hijo puta, pa 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 pa. Dios mío. Vaya paliza. ¿Cuántos turnos quedan? 3 turnos. Vale, yo creo que de sobra, ¿eh? Vale. Ha costado, pero lo hemos mantenido. ¡Dios! ¡Cachín! Esto es una locura, tú. ¿Para qué vamos a tirar bombas, tío? Sí, esto es muchísimo más divertido. Mira, energía renovable, sí. Después de haber bombardeado con las nucleares, ¿sabes? Pero para allá que vamos. Vale. It's over. Sí, vamos a declarar la guerra. ¿Guerra? ¿Acaso propensáis vuestras ciudades serán las futuras Epiro y Sagunto? ¡Lo dudo! ¡Lo dudo mucho! ¡Lo dudo mucho porque te ha pillado el guarda! ¡La verdad! Pues ya está, y seguramente me saltará la puta mierda del copyright por lo de por la canción del Sigma Male. Pero bueno, tío, ahí está, chavales. Ahí está, dando un buen fucking fanservice, tío. Aquí lo habéis tenido. ¡Épico, loco! ¡Épico! Ha estado épico. Coronel Tetera, General Tetera. Pa'lante. Ahí está. ¿Cómo he acabado? Pues Abraham Lincoln. Vale, bueno, not bad, not bad, not bad. Pues ahí está la cosa. Ahí está la cosa. Victoria por dominación, claro que sí. Y bien que nos ha ido, la verdad. Muy bien que nos ha ido. O sea, ya habéis visto cómo de tochos están los robots gigantes de la muerte. Es que cambia el... Cambia el gameplay mogollón, tío. O sea, lo cambia mogollón. Lo calma mogollón. Pero bueno, tío. Espero que os haya gustado la campaña con Vietnam. O sea, esta ha sido una de las campañas más largas. Pero bueno. Una de las campañas más interesantes también, tío. Ha estado muy divertida. Ha tenido sus más y sus menos, sus altibajos, tío. Pero yo creo que, vamos a ver, teníamos que terminar una partida por lo menos con buena dominación, ¿sabes? Yo creo. Así que aquí está, hemos pintado el mapa de amarillo y hemos... O sea, no hemos tenido ni que conquistar el resto de sus ciudades, ¿sabes? Simplemente con ir a por todas sus capitales, ahí estaba hecho. Así que let's go, hemos ganado por dominación, tío. Y ahora lo que toca es, pues, dar las gracias, ¿no? A la gente de YouTube. Por haber estado ahí. Si os ha gustado esta campaña, pues dadle un likeazo y suscribiros para ver más contenido de, ya no solo de Chibi, pero de otros juegos, ¿vale? Por ejemplo, vamos a la semana que viene vamos a empezar a jugar al Plague Tale Innocence, así que a ver qué tal será el temilla, ¿vale? Así que nada, chavales, gente de YouTube, os deseo un feliz día y nos vemos pronto. Un saludo muy grande y hasta la próxima. Chao, chao.